partido, por favor. ¿Y si estuviste practicando, has estado jugando? Sí, pero es que mira aquí, o sea, hasta jugadas y todo. Poquito, ¿no? Pues Foot Champions me tiene así, si no me hago estas jugadas. Hay que. Ah, bueno. Sí. Iba a decir. A ver, entonces, ¿por qué elegiste al Madrid? Cuéntame, ¿qué pasó por tu cabeza? Dije, no, es que el PSG tiene más números y como que no me va a ir bien con el Barça. El PSG es deli jugar con él, tiene a Neymar, a Mbappé. Sí, no, es que... ¡No! Faltita, ojito. Varane, ¿qué pasó? No, es que... ¿Que Varane se va? No, es que no. Hay rumores. No me voy a anotar un gol ahí porque... A ver. ¡Oh! ¡Sí fue! Perdón, lo siento. La verdad lo tiré flojito, dije, ay, quién sabe, pero no, es que mate. Que no. Qué golazo, ¿no? Golazo, pero de los grandes días. Perdóname, les dije, ay, le tiro flojito. No, sí, flojito. Campanita, no, ese flojito. Entonces, ¿cómo son los buenos aquí? No, hombre, los buenos son con sombrerito y todo. Ahí estamos. Sí. No, yo te digo, necesito jugar a la posesión porque, uy, por lo general yo juego muy atascado, así de estarla pasando y atacando. Y pues está no, mal. Es que, mira, no puedo ni agarrar el balón, con eso te digo todo, ¿eh? Sí se puede, sí se puede. ¡No! Siga. Bien, defensa. Oye, ya van dos. ¿Qué? Por Dios, Arby, otro tiro libre. No, pero flojito. A ver, otro flojito. Sí, va. Otro flojito. A ver, ahí va flojito. A ver. No. Ahí está. Sácala. Neymar. No. Perdón, es Neymar. A ver, si te informo que fue mi cumpleaños y yo no me quiero ir con una goliza. Ah, bueno. Está bien. A ver, equipo, ¿qué pasó? Era flojito. Ay, no. No. Es que sí es. Sí le tengo la maña, la verdad, para que te digo que no. Ah, bueno. Sí, me di cuenta que hasta tienes la maña y todo, ¿eh? A ver, de vuelta elijo. Ahí está. Bueno, ¡no! Venga. Está bien. Buena. Es el gol del descuento. Vamos, 2-1, ni tan mal. A ver, sí, yo lo juego con mis amigas y ¿sí? La verdad sí no me, o sea, no, es difícil que me metan gol, entonces está bien. Me voy contenta con mi gol. Que la vez pasada me ganaste, o sea, vengo un poquito curiosa. Es que, ya te dije, la técnica es hablar a las personas. A ver, Marquinhos. Poquito, miedito. Miedito, a ver, ¿qué pasó? ¡Oh! ¡Arrilla! Roja. Es que era así. ¡Ahora se va! Jamás. Flojito. Hizo mucho caso el flojito. Sí, ¿eh? Ahí está. Oye, ¿y viste lo de... ¿Sí has visto lo de la I-Liga? ¿Sí has visto esos partidos? Sí, oye, se pone, hasta yo me clavaría muchísimo, ¿eh? ¿Qué te pareció a los de Pumas? Estuvieron buenos, ¿eh? Están con todo, me sorprende. Todos decían, no, que solo empatan, porque empatamos los tres primeros partidos. Pero mira, ¿hasta dónde han llegado? Exacto, se quedó en primer lugar del grupo de la muerte. Así es que...
Vamos a ganar este la liga, la I-Liga, vas a ver. Sí, la tienen que ganar, ¿eh? Interrumpiendo el juego, Madrid. Yo ahí los pincheo. Yo les digo, oigan, ¿qué pasa? No manches, fuera de lugar, sí me echas. La tiene que no manches, ellos son los que me enseñan. De hecho, sí he mejorado un poquito, es porque ahí andan dándome tips mientras los veo jugar. Sí, me imagino, ¿eh? Ayuda, ellos son los. No manches, la vas a fallar. Oye, ¡ah! Oye. Sí, con calmita. Sí, no. Ah. Es que es el uniforme, ese uniforme está bien bonito. Me gusta sí, mucho. Es que sí, el uniforme está bonito. El del Madrid, yo digo que te hubieras ido con el Barça, ¿eh? Hubieras jugado con más pasión porque... Sí, ¿verdad? Porque a los del Barça los conozco mejor. Ajá, Messi, ¿no? Dices, ya ni Cristiano sí, tiene el Madrid, ya tampoco. Atento, que parece buena. Ofrezco que la vuelta, no yo le dije al Bayern. O sea, me quieren ver la cara de tonto, yo sé que el Bayern en FIFA es muy bueno. ¡No, hombre! Y ahí se viene el tiro de Chelsea. ¡Venga! No, son más lentos. Te voy a decir que en FIFA lo importante es la velocidad de los jugadores. Sí. Y los del PSG corren mucho, mucho, mucho. Y los del Bayern son más lentos. Sí. Te voy a hacer una pequeña oportunidad. Ok, ok. Voy a confiar en ti. No sé si quieren seguir jugando. No, es que, a ver, tú teniendo el balón eres un peligro total, a ver. La cosa es que no tengas el balón. Quitármela y tener la posición es su táctica. Sí. Vamos, vamos, vamos. Atrás, no falla. Pero ya sin falta, por favor. Por no, es que mira, hasta te las doy como de... Toma, yo no quiero jugar. Ataque, ojo. No, es la presión, es la presión. ¡No! No. ¡Ah, Emba! ¡Oh, Emba! ¡Pasó, Emba! ¿Qué? Se rehace de nuevo. Ahí estamos. Ya, total. No, a ver si unas retas en persona, a ver si tú no me das el baile a mí. No manches. Sí, ya sé. Ahí sí. Ve el baile que me estás haciendo. No, es que. Ay, no, mejor hubiera puesto el sillón, juega mejor que yo. Creo que no. Más bien. No, va. No. No, yo voy con todo. Es que tú tienes que saber que yo soy una adicta a FIFA, o sea, paso sí, no. De 20 horas de mi día jugando y 4 dormidas. Sí, te creo, la verdad. Yo, pues, cada vez que se me antoja. Sí, como diversión y hobby, ¿no? Sí, exacto. Y no, lo tuyo ya es un pasatiempo... Es adicción. Sí, no. No, hombre. Lo que yo hago en cancha, tú lo haces en los videojuegos. Sí, es que tú cuántas horas, bueno, a la semana si entrenas, ¿qué? Al día. ¿Dos horas? ¿Toda la semana? Tres horas. ¿Más gimnasio o el gimnasio ya? No, con gimnasio. Ah, claro, aún así es un bueno, yo no sé. ¿Qué? Wow. Yo el gimnasio número uno, yo sé que se debe porque cuando jugaba a futsi me decían que pues ayuda un buen y todo, casi obviamente. No. Sí, claro. Yo no, el gimnasio yo no. Tú no le entras, tú no eres buena para eso. Me aburro mucho. Es que tiene que ser dinámico el gimnasio porque si no... O sea, yo entrenar me gusta porque pues... como sea, pero es con el balón, ¿no? Sí, claro. Pero el gimnasio, te digo, no. Y ahí se termina la emoción de la contra. Así es que opté. Ahí estamos. Por en vez de ir al gimnasio, jugar FIFA. ¡Uy! ¡Venga! ¡San Taylor, nada! Solo te he metido uno, qué show. Se puede. Es importantísimo. Es que también yo uso tácticas. No sé si aplicaste las tácticas de laterales que vas abajo, ganar la espalda, ¿no? No, eso ya es muy, muy adicta, ¿verdad? Muy ñoña de FIFA. muy pro para esas cosas. No manches. No.
Avance Mbappé. Ramos. Ramos leña. No, el 5 no, no me favorece. El 5-1 no. Pero, o sea, flojito. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo mira, te lo voy a parar. No han perdido el hombre, pero sí tiene un penal. No, dije flojito. Creí que sí, ya sé. No, creí que me la cantaste. Me dijiste, va en medio, va en medio, va en medio. Va a los lados, va a los lados. Te la voy a parar. Yo, flojito. ¿Ves que tus jugadores corren como si tuvieran un cuete en la culpa? Lo tienen, ¿vale? Así son, así son. Por eso los elegí. ¡No! ¡No manches! Vamos, 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 vamos. ¡No me! ¿Qué pasó, Courtois? No manches. No, yo digo que el Barça hubieras metido más pasión. Siento que juegas como con desagrado con el Madrid. O soy yo. No, yo creo que sí, ¿eh? Es que escogí mal el equipo. Yo te había visto que habías elegido el Barça y después como que te echaste para atrás. Sí, pues me eché para atrás. Me dije, no, mejor con el Real le voy a ganar. ¿Cuál? ¿Qué? Creo que te hubiera ganado con el Barça. El Barça creo que está el mejor equipo ahorita de Young. Es muy bueno, pues Messi. ¿Quién más? Bueno, de defensas Piqué es muy lento. ¡No! Ya, ya, ya. Lo siento. Corten la transmisión. Es que no vale. Sí, no vale. Esto era de práctica. Es que sí, 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 amigos. Es que anda bugueado. Sí, no, es que... No, 5-1, no, no, no. 6-1, no. No. Es que, repito, no, ni siquiera... Es que desde que escogí el rival, dije... Número uno, error número uno, dudar de tu equipo y de... Sí, definitivamente. Y de... A ver, intercepta la pelota. Y de... ¡No manches, no! ¡Aquí puede haber peligro! ¡No, Courtois, qué te pasa! Atento, que continúa en juego la pelota. Ok. ¿Me dicen? Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¿Me dicen? ¿Qué? La verdad que lo tienen. A ver, profe, que expliquen bien, partido, que se van a regalar FIFA Points en la transmisión. Los números son espectaculares. ¡Ay, por fin! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué pesado! A ver, ¿por qué? A ver. Vamos. Pues ahorita informo, pero va a haber FIFA Points en esta transmisión, ¿eh? Entonces, por cada gol que se anote en el partido. Ok, a favor de yo. Por favor, apóyenme, si no, no les van a dar. Si no, no les van a dar. Tienen que echarle porras a Pau. Sí. Si no, los apoyos no se van con ustedes. Se les acaba de la pelota. Sí, ahorita. Por cada gol que yo anote. Lo que no sé es eso, si son tú en general o solo o solo a ti, yo, tú o yo. ¡No! ¡Está Keylor! ¡Es una portería! ¡Vámonos! ¡No! Neymar. Oye, que es este control de Mbappé, no puede ser así, ¿eh? Bueno, dos goles. Me duelen dos goles, te voy a ser honesta. ¿Sí? Me gusta quedar en ceros. No sé. Ay, bendita sea, no estoy tan güey. Ojo con... ¿Es Ramos? Ramos. No, hombre. No. ¿Qué hace Ramos? ¿Es qué? De delantero, ¿eh? Tienes que explicarme eso. Espectacular, Marito, que lo... Para que veas, hasta mis defensas se vuelven delanteros. Ya sé. Es que Ramos es goleador. Ramos es de los goleadores del Madrid. Sí, ¿verdad? Te decía que Varane creo que ya se va a ir, no sé si, ¿a dónde decía al PSG? No sé, siempre dicen que al PSG todos van a ser. Pero que hay un fuerte rumor de que Varane ya también se va del Madrid. ¡No manches! Eso está muy mal porque pues siento que ya también se está desplomando. ¡No! ¡Ay, sí! ¿Qué fue eso? ¿No quieres que te vayas?
No, espero que sean rumores. Igual el Bayern me lo están desplomando, que Lewandowski se va, ya se va Lava. Ok. Ya van, que se van a sortear 8 códigos por los 8 goles. O sea, en total los goles que hagamos. Ok. O sea, 12.000 papuches es mucho, es demasiado. A ver, voy a ponerle que no, pero espérate, para cambiar de equipos. Ok. Te la voy a mandar. Amigos, no más. Ok, les vamos a explicar, a ver. Por cada gol que se meta, o tuyo o mío, o sea, en general, la suma de goles que hagamos. Ok. Te va un código de 12.000 FIFA points. O sea, si metemos 8 goles, se van 8 códigos de 12.000 FIFA points. O sea, se van a ir 10 porque vamos a anotar muchos goles. hay que defender la portería para guardar esos FIFA points, ¿eh? Sí, exacto. Si no, se van a ir aquí unos... No, hombre, yo me voy a defender porque esos dos goles... Ah, sí, había dicho Bayern, ¿verdad? Ya te la envié, creo. Tú me invitaste. Sí. Sí, la vuelta, tienes razón. Paola Chávez. Ya está, ya jugaste en mi casa, yo quiero acaparar aquí todo. Sí, es que también. Ahora sí, mi Barça tiene que ganar porque es el Barça, ¿no? Ya vamos con nuestros equipos. Mira, hicimos algo muy, muy, muy villamelón, la verdad. Yo también te lo voy a reconocer porque yo ahorita estoy como enojada con el PSG porque eliminó al Bayern. Ah, okay. Y elegí al PSG. Y tú eres del Barça y elegiste al Madrid. Y escogí al Real Madrid. Sí, dime ya, qué pasó ahí. Es que desde el inicio estábamos mal. Ya ves, este partido es el bueno, ahora vamos a hacer cambios, deja ver. Sí, yo también voy a hacer cambios. A ver. ¿Y Piqué qué hace hasta arriba? ¿Qué show? Te digo, a ver, Douglas Costa, que también creo que Douglas también ya se va. Ay, no, es que te digo, me están desmantelando a todos. A ver, quedarse atrás. Pues ya, tampoco voy a hacer muchos cambios, muchas modificaciones. Amigos, pues entonces, ¿qué creen? Imagínense, se van. Para participar, tienen que mandar a trivias@pumas.unam.mx. Pero ahorita les voy a decir las respuestas a qué preguntas. Se esperen, o sea, tiene que acabar el partido. Pero para que vayan anotando el mail, ¿no? Para que se vaya poniendo ahí vivos. Bueno, la cosa. Sí. Se van a llevar todos esos FIFA points, todos. Así, si anotamos, si Pau me anota 10, se van 120 mil. ¿Cómo les va? Un placer que puedan estar con nosotros. Va por ustedes este partido. Va por ustedes. Sí, ¡vamos! Mario Alberto, a ver, Leva, Tito. No, también si se va Lewandowski, te lo juro, yo voy a poner super sad. O sea, es como... Como mi fab de mis fans del Bayern. Es que, mira, me estás distrayendo, ¿viste? ¿Viste cómo esa técnica sí funciona? Pero no. Y me yo, ¿y quién es tu fab del Barça? Sí, ya sé. Mira, Messi, híjole, Messi, eres grande y yo sé que vas a anotar el gol del Gani. Es que Messi aquí sí luego es bien. Bien, ay, no sé qué las notificaciones. Ahorita las desactivo. Es bien, de la nada corre, ¿cómo dices que tenía un cohete en la colita? Sí, tiene su... Así también, Messi aquí también. Aquí es difícil que paren a Messi, ¿eh? A vos, púmbala, tomar. Ay, jamás. No, otros 12.000 de Robertito Lewandowski. Vamos, a ver. Ya, perdón. Iba a desactivar las notificaciones, pero todo bien. No, ay, no. A ver. Yo es que puedo, tienes yo que hablarme, puedo. Tienes que distraerme, recuérdalo. Sí, se tengo que distraer, ¿verdad? Sí. Háblame de... A ver, ¿cómo les fue? Ya sé que pues ya Pumas ya quedó fuera, pero fue un súper buen partido. Sí, muy buen partido. La verdad, es algo que no se nos había dado, pero creo que... Esto. Oye, no, ¿por qué fue tuya? Tú di, no, la te estoy escuchando muy, muy atenta.
¿eh? Eso, ¿sí? También, eso también me trae un poco. Mira. ¡Ah! Y pues la verdad es algo que hicimos una buena temporada y creo que se vieron en los puntos que hemos hecho. Y pues ya tenemos más experiencia, creo que ya sabemos más de los rivales y cómo se juega, y pues toda una derrota es un aprendizaje, ¿no? Sí, 100%. Y Rayadas también venía muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Uy, uy. Ahora, el primer partido, el gol estuvo bueno. Sí, ¿verdad? Se avivó. Jordi Alba regaló. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿No te animas a jugar profesional? Ay, me gustaría, pero ya me siento muy grande. Siento que... No, nunca hay edad para jugar profesional. Ay, es que ve, yo empecé muy pequeña, ¿no? Pero no existía nada. Bueno, seguro te acordarás que no existía casi nada hace... Yo quería jugar desde los 5 o 6 años. O sea, sí, tengo 22. Y no había mucho, y los equipos eran con personas muy grandes, con niños, o sea, como que especializado en niñas no había, básicamente. Y ya, pues después entra a la escuela. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Leño! La tenía que jugar, es que la tenía que jugar sí o sí. Penal. A ver. Va floja. No, ya, ahora sí ya no. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Hombre! Y pues ya después que se hizo la liga femenil, pues ya yo ya no había entrenado, o sea, ya había dejado el club, ya no tengo esa maña, esa... Sí, como maña, ya se me ha ido todo. Y pues obviamente entrenas, pero no es lo mismo, ya hay muchísima competencia, ya hay chavas súper jóvenes y que juegan bien chido. Ya valí. En eso del fútbol profesional, ya valí. No, ¿cómo crees? Arriba la esperanza. Sí, obviamente, así como ahorita yo tengo la esperanza, así. Te voy a retar un día en penales, algo así, a ver cómo... Sí, me parece. Me dices qué tal. Así de no, sí. ¡Oh, qué pasó ahí, Mario! Oh, lo liquidó y le dio el puño en la cabeza. ¿Qué pasa? Es que así es el truco también, lesionar y lesionar. ¡Ay, no! Para que se quede sin jugadores. Y somos limpios, aquí limpios. Aquí se quede. Griezmann también es bueno, ¿eh? ¡No! ¡El muro no lleven! Amigos, y los códigos son para Xbox, para Play, para lo que quieran. PC. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puntos. Así es que... Ay, no. Una gran oportunidad. Y ahorita que están los tots, de verdad, amigos, participen, quédense. Y envíenlo, inténtenlo. Vamos, si no, yo lo voy a enviar. ¿Desde cuándo empezaste de lo de gamer? No, pues también desde chico. Bueno, muy chiquita no. A ver, empecé como... ¿A jugar bien FIFA? Como a los 12 años. Bien, 13. ¿12 años? Sí. 13. De este arquero sí está. Ahora todo tiene sentido. Y ya bien, como hace 4 años. Es increíble lo que ha desperdiciado. ¿Y por qué te empezó a gustar esto? Porque veía videos en internet y me gustaban, o sea, me entretenían. Te digo que, ¿ves esa de los FIFA Points? Son como monedas para abrir sobres en FIFA. Y, por ejemplo, si te sale Messi, pues ganas un buen de dinero. O sea, como que abres sobres para que te salga algo chido. Y armas tu equipo, compras a tus jugadores y cosas así. Entonces, pues el ver a la gente abriendo sobres, jugando, me entretenía mucho. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es que fue limpia, amigos! ¡No! Aquí todo limpio, ya les dije. Sí. Pero a ti nunca te interesó así que decía, o sea, más allá de la reta, como dices. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡No, se dejó caer! No, creo que no. ¡Ay, no! ¡Otro! ¡Ah, no! ¡Fue fuera! Okay. ¡Ah, fue! Aparte hasta eso. No, pero también, es como si fuera penal para mí. Va flojito, va.
Ahora va. No estás oliendo. ¡No! ¡Ay, casi! ¿Ves? Te digo que no sé cuáles son tus nos flojos, tus tiros libres. Ah, es que eso te tienes que dar hasta comba, como mover la palanquita. ¡Oh! ¡Uy! Sí, ¿verdad? Bueno, no me estás dando tan feo, ¿eh? Déjame decirte, ¿eh? Muy bien, no, muy bien. Ya. Te digo que el Bayern era, esta parada del arquero, era un poquito más, más leve. Extraordinario. El PSG sí mata y liquida a todos. El Bayern en la vida real es crack, pero en FIFA no tanto. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Vamos. ¿Y tú cómo empezaste a ver cuenta de cómo empezaste con metiéndote al fútbol, a profesional, todo eso? Pues porque vi a una niña literal jugar. Ah, sí me dijiste, pero o sea, de que fuiste a pruebas o así. Ahí se va la espalda de la defensa. Ah, sí, porque... Oh, fue limpia, fue limpia. Primer tiempo, aparte Clara, limpia, limpia. Fue limpia, fue limpia. Aparte de eso, fue limpia. Aclaremos, fue limpia. Ok. No, pues vi en redes sociales que estaban haciendo visorías en Pumas y era su segundo torneo en la liga. Y dije, me voy a probar, si es mío, pues me voy a quedar y si no, pues voy a seguir intentándolo. Y pues así fue como... ¿Quedaste? Sí. ¿Y si había muchas niñas? Ay, demasiadas, creo que han sido las visorías con más niñas que ha visto. ¿En serio? Sí, en verdad. Oye, qué crack, qué... No, seguro te sentiste así como... O sea, sí, yo como que ves mil niñas y dices, no, ni de... Bueno, yo al menos ni de cola, o sea, no. Y de la nada... Sí, no, es que dices, de tantas niñas que hay, pues obviamente sí te desanimas, ¿no? De que pues, son muchas. De esas muchas también, se quedan cinco, ¿no? ¿Te necesita tan pocas? Sí, en verdad. No, pues muchas felicidades, está crack, seguro. Sí, en verdad que, no, ahora sí que era para mí, la verdad. ¿Y eso hace cuánto fue? Mula. Llevo 3 años en Pumas, fue hace unos 3 años. Yo llegué a los 16 y ahorita tengo 19, imagínate. Ay, qué padre. Y sí, y siempre le has ido a Pumas, me imagino, por eso te gusta probar. Sí, obviamente. Aparte ahora de jugar profesional. Soy nacida de Pumas ahorita. Ay, no, eso está súper crack, te digo. O sea, además de jugar profesional con tu equipo, o sea. Sí, obviamente. Ahora sí que yo soy hija canterana aquí. Y aparte tu número, también. Tu número ahí lo tienen. Todo se te... Se me acomoda, ¿verdad? Sí, exacto. No logran aprovecharlo. No, qué crack. La verdad es que, bueno, hablando de mi opinión y de lo de lo que te puedo decir, bueno, yo, es que para muchas es un sueño y la verdad que cool y muchas felicidades. Gracias. Ay, qué cool. Y aparte dices la edad, o sea, eso es lo bueno porque, bueno, al menos siento que también en mujeres, como que aunque estés grande... pues no, como que no resalta tanto, ¿no? O sea, sí. No afecta tanto la edad ya. O sea, obviamente hablamos de que sí, ya hay un punto en el que no, pero hay jugadoras como de 30 y tantos, ¿no? Sí, de hecho. Y eso en el masculino, pues ya los de 30 y tantos ya dicen, no, ya se retiran. Ya, es mi último. Torneo, no. Quería hacer aquí la ruletita. No, ¿qué hiciste? No. Ay. Pero sí, qué cool y pues qué padre. Ya un día iré a visoría. Me verán en visoría de Pumas, amigos. ¿Verdad? Díganle que se anime. Si es buena con las manos, yo no dudo que sea buena con los pies. A mí lo que me dicen es que tengo mucha visión y creo que es por el FIFA y cosas así. O sea, como que tengo mucha idea de juego. Ya, el acervo y todo. De hecho... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me está distrayendo muy bien! ¿Qué está pasando? Oye, qué gol. Fue muy bueno. ¡Principito! Fue muy buen gol. ¿Ves? Tenías que jugar con el Barcelona. Sí, ¿verdad? Genial. No, yo me voy con mi Müller. Müller no se va aquí sin meter su gol. Tomasito. Partido por ahora, 2-1. Tomasito, ¡ah, hombre! Ahí están los 6. Ahí van los dos buscando la pelota.
Y aparte, me voy a ir a hacer mis días con Pumas también, el equipo de mis amores. Que desde bebita me tocó vivir sus campeonatos, los últimos. Sí, de chiquita. León Goretzka. Sí, también a mí me tocó uno. Hasta fui al Ángel. ¿Neta? Sí, me tocó y fui al Ángel. Y no, se pone bien padre, la verdad. Yo veía en las noticias, porque nunca fui, porque pues, vivo lejos. Yo vivo, o sea, por lo general vivía en el estado antes, está lejito. Pero sí, sí se veía pues, un ambiente. Sí, por si sí, la porra es cañona, imagínate ganar y en el Ángel, hombre. Sí, no, sí se desatan ahí, ¿eh? Ahí estamos. No, todavía tengo tiempo, ¿cómo es que no? Es no, que los comentaristas no ayudan, ¿eh? Esos amigos, no. ¿Qué dijeron? Que el partido ya está ganado. ¡No! ¡Robertito! Es que no Lewandowski, perdóname, pero aquí me voy a ganar haters, yo no me importa. Creo que Robert Lewandowski es mejor que Griezmann. Híjole, no. Mira, ya te ganaste un... No, ya no me distraigas. Ya solito. Müller, no. Claro que sí. Se merecía el Balón de Oro. Y no dieron ese Balón de Oro. ¿Qué pasó? Pues es que mira, a veces las injusticias están muy grandes. Así es la vida, ni modo. Sí. Y sí, te quería picar en cada lugar. Sí la vi, dije. Y sí la iba a dar. Bien visto, bien visto. ¿Qué pasa con Messi? A mí me han dicho que el FIFA te da mucha visión. Sí. Si el FIFA le das la visión en la cancha, la vas a tener muchísima. Pero falta la habilidad, coordinación, velocidad. Sí, pero si ves los espacios en FIFA... No, imagínate ya jugando. Sí, es más fácil. O sea, y sí. De hecho, cuando jugaba fut, yo le decía a mi papá, ¿me compras FIFA? Y él, no, okay. Y yo, es que neta me urge porque como ya quiero empezar a jugar fut, pues como que me enseña ahorita que no puedo a ver cómo se juega un poco, a pasarla. Así le decía, ya vi cómo se tira cuando el portero te achica. Cosas así. Y ya mi papá como decía, bueno, está bien. Pero pues no se me... ¡Gol! ¡3, 2! No, ya no me da tiempo, rayos. No, ya. Mi colchón de golecitos lo hice bien. Pero bien, ¿eh? Oye, es que ya se vio la pasión con el equipo, ¿eh? Ya se vio. Sí, se vio el cambio, ¿verdad? Sí, no, pues se veía, te digo, el rencor con Nacida. Ay, estoy con el modelo de Ramos. Y hasta falta me hacía así, ya no me importa y se barría. No, aquí sí cuido a Piqué... Sí, yo los cuidé bien y mira, el 3-2 se ve bien ahí, Se ve bonito, muy bien jugado. Lo anterior 3-2 se ve perfecto. Entonces, ¿cuántos FIFA points se van? A ver, ahorita les confirmo cuántos FIFA points se dan, pero vamos a hacer 3 preguntas para ver a dónde se van los FIFA points. Y agradezcan a Pau porque se sumaron 2, ¿eh? Se sumaron 2 con sus goles. Sí, bien. 24,000. En total se van 13 códigos. Así es que no sé si, creo que los primeros se llevan un código cada quien o no sé si, sí, creo que sí, va a ser así. Así es que amigos, esténse listos, anoten. Pau, envíalo a ellos. Sí, ¿verdad? A ver, yo voy a estar aquí. Estate eso listo. Sí me interesa. Amigos, tienen que enviar a trivias@pumas.unam.mx la respuesta a número 1. A ver si tú te la sabes. No las contestes, pero me dices si te la sabes. ¿Quiénes son los patrocinadores de Pumas MX y Sports? ¿Ok? Yo sí me la sé. Número 2. ¿Cuáles son los users de Ariel, Henry y míos? ¿Cuáles son nuestros users? Y 3, darnos los marcadores de los 5 partidos que jugamos en la I-Liga.
Está bien, está bueno ese. Están fuertes. Yo me sé todos. Yo no me sé los users de Ariel y Henry. Nada, excepto nada, sí. Yo me sé dos. ¿Cuáles? ¿La 1 y la 2? Sí, la 1 y la 3. ¿La 3? ¿Sí te acuerdas de los marcadores? Sí. Venga, no vamos a decir para que, sí, pa que se ponga para bueno. Pero están buenas las preguntas. A ver, amigos, pónganse vivos, que son 12,000 points ahorita en los tots. Neta, qué regalazo está aquí dando Pumas. Neta, se la vuelan. Para que vean el mejor equipo, yo jamás lo dudo. Y pues ya, muchísimas gracias, Pau. Pues, no, de por gracias a ti. Partidazos, que la verdad me divertí mucho. Sí, me diente esa batalla. Muy buena. No te fuiste con cero, eso para mí es historia. Me dejó con esa espinita de que, ¿cuántos en total? Fueron 3 goles, ¿verdad? Me clavaste sí. 3 goles. Y pues a ver si un día en Pasto, en vida real, así hacemos unos penales o algo. Por me el parece estilo. Perfecto. A ver qué tal, a ver, yo sé que me va a ganar, me va a humillar a mí, ya, con esto de que... Ahora se van a cambiar los papeles ahí. Ajá, ahí yo te... Invítame en mi cumpleaños para que no me hagas, tanto daño, tanto daño. No, imagínate, el mío fue mi cumpleaños y mira cómo me fue. No, se va a vengar, amigo, se va a vengar, estoy lista. Sí, sí. Voy a dar mi todo, avísame antes para salirme a correr o algo y que no suelte ahí el bofe porque ando... En la posición cero, ella gimnasio 3 horas diarias. No pasa nada, sigue así. Sin miedo al éxito. Así, sin prepararme para morir en ese jardín. Para no respirar 10 minutos seguidos después. Ok, está bien. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños otra vez. Ojalá todos te muchísimas feliz. Gracias. Y nos estamos viendo. Ok, perfecto. Bye, nos muchas vemos. Gracias.